Manteniendo la pelota Núñez, Núñez se entrega otra vez para Federico Pérez. Cruza la zona central, mete el pelotazo para Brito, salta y gana bien. De arriba el Mirón, recupera, la tiene Escobar. Sigue con el esférico número 17, escapó. Atención que se viene Escobar, Escobar mano a mano por el arquero. Sigue con la pelota Ezequiel. Jugaron en corto, el disparo al arco. ¡Gol! Ya Teresa Osores aparece suelto en el segundo palo tras el escape de Escobar para quedar mano a mano con el arquero, hasta que encontró un jugador suelto por la zona central, que este la manda a guardar y grita Villa Teresa, un gol de esperanza para quedarse en la B, para sacarle distancia a Rocha y para arribarse el equipo carolino. Villa Teresa vive, lucha y sueña de seguir siendo profesional. Villa Teresa 1, Atera 0, Osores, la esperanza de la victoria para Villa. El gol y los aplausos se los termina llevando Osores, pero qué jugada que se manda Ezequiel Escobar por izquierda. Le hace un sombrerito a Viera y le termina ganando en velocidad, rompiendo esa última línea como intentó hacer en el primer tiempo, ganando de muy buena manera Escobar, que cuando se mete al área levanta la cabeza. Ve que entra Osores con la cara externa del botín derecho, termina tocando esa pelota para que el número 17 solamente tenga que empujarla, ponerla contra el palo izquierdo de Adriano Freitas, y en el arranque del segundo tiempo, un minuto comenzado el segundo tiempo, Villa Teresa se pone 1-0 arriba sobre Atenas de San Carlos. Sport 890 más, mucho más.